Buenas noches, bienvenidos a Surf, tu canal de Surfing Gaming. Hoy tenemos, como hemos puesto aquí arriba, eh, para terminar el año, un contenido de hoy es espectacular. Tendremos Breaking News, ya sabéis, todas esas noticias que acontecen en el mundo del surfing y del gaming. Siempre muy vinculado al mundo surfero, evidentemente. Luego tendremos el casteo de la True Sur League. Eh, del Pymaster, última prueba del circuito mundial, eh, miraremos cómo ha quedado el circuito, el ranking y bueno, agradecer a Miguel su confianza en nosotros para poder castear todas sus pruebas en habla hispana y transmitirlo a todas las personas hispanohablantes, así que muchas gracias. Miguel, desde Portugal, Tour Rep de la Sur League, por habernos dado la oportunidad en 2020 de castear vuestras pruebas. Esperemos que el año que viene podamos seguir haciéndolo. Muchas gracias por vuestra confianza. Y acabaremos con un juego en esta ocasión. Ya sabéis, el surf tiene transferencias en muchos otros deportes. El skate y el snowboard llegaron después del surfing. Y bueno, pues eh, jugaremos a otro de skate. Ya hicimos un Raw Rams, que era un juego indie de descenso. Eh, de downhill con longboards pues hoy vamos a coger uno un poquito más sofisticado de esa misma temática pero ya un juego un poquito con mejores gráficos y demás que es el longboard simulator 3D skater rush así que nada pues esto va a comenzar vamos a poner un poquito la pizarra para que veáis un poco de nuevo lo que vamos a ver vamos a estar con las noticias luego castearemos la true Surly Pie Master el final day y nos iremos al skater rush ¿Vale? A jugar un poquito. Así que nada, vamos a ir con las noticias, con esas noticias tan interesantes del surfing. Ya sabéis, el surfing, ahora mismo poquita noticia porque el tour está parado. No hay ningún tipo de competición, pero bueno, pues siempre hay cositas que podamos hablar. Eh, la más importante es que Vans, ese sponsor principal de la Triple Corona, ha creado un evento virtual, ¿vale? Cogiendo un poquito las tres olas de la Triple Corona que normalmente es Jaliba, Pipe y Sunset, y ha hecho una especie de competición virtual. ¿Qué quiere decir esto? Los surfistas que ya se han ido apuntando, surfistas profesionales, tanto del tour como fuera del tour, free surfers como Coa Smith, como Nathan Florence y como muchos otros hawaianos, se han apuntado y tienen que grabarse en esas tres eh, spots. Están muy cercanos todos de ellos, sobre todo Sunset y Pipe. Eh, Jaliba queda un poquito más lejos, pero bueno, está en... En, la, en, el, en el pueblo de Jaliba, en la playa Sally Beach, y bueno, pues eh, tienen que grabarse eh, varias olas y subirlas. Entonces, los jueces de la World Surfing League eh, juzgarán la evolución de las olas y premiarán al mejor surfista. Eso lo podéis ver en www.surfingleague.com y ahí está: Bands of the World Moment: How the Hutes Will Determine the Digital Triple Crown Winners. Así que nada, esperemos que. Que vemos un bonito espectáculo cuando nos manden todos los vídeos y podamos verlos. Y dicho esto, vamos a pasar ya con las noticias del gaming. Ya sabéis, me gusta siempre ir a los generadores de contenido, ya que hacen un trabajo excepcional. Y bueno, pues el primero que os he seleccionado es Trusure Gaming, que últimamente está bastante activo. Y vamos a ver un poquito lo que ha hecho desde hoy. Todo lo que vamos a mostrar es del día de hoy. Pues nada, le vemos surfeando en sunset y Jobs. Así que nada, está en Hawaii aprovechando ese sol y nada, pues eh, muy 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 guapo lo que está realizando. Es que está a tope. Hay Trusul Gaming. Vamos a ver estos fotos, estos pics. Y ese otro nuevo vídeo. Ahí cayéndose. Pero muy, muy radical Trusul Gaming. Que está últimamente que lo peta. Ahora he encontrado uno nuevo. TrueSurfa, Fa. Que acaba de empezar a hacer cositas. Y bueno, pues eh, True surf Surfa. Surfa. Y bueno, pues ha hecho este bastante guapo. El Tricky Barrel. Eh, que se le ha puesto para intentar asaltar el Trussurfado es de hoy así que bueno pues entrará para pa este sábado así que nada ahí le vemos surfeando y la verdad es que bastante guapo el vídeo ya sabéis que la música que utilizo es libre de y es con el soundtrack beta y lo podéis meter en East East Love, y así que genial y bueno pues ahí le vemos ahí surfeando el Tricky Barrel de Trussurfa Ahora nos vamos con un habitual Chushu Rock desde Estados Unidos. Ahí le tenemos Rock or Die. Siempre tiene, tiene un canal de YouTube Rock or Die que mete un mogollón de vídeos de skate con True Skate que son brutales y con algún otro juego. Está muy muy chulo. Pues esas son las fotos que ha creado hoy con ese, con esa temática ahí de nieve y demás que está bastante guay y ahora nos vamos con Luke May ya sabéis el surfista del desierto desde Arizona Phoenix Luke May True Desert Surfer que últimamente está haciendo unos dibujos increíbles y unas composiciones brutales bueno pues aquí vemos varias de ellas esta es Skeleton Vision ya sabéis es ahora de Namibia y él ha hecho esta composición haciéndose su su croquis de, en el desierto hay de Namibia y demás. Y bueno, pues ahí, ahí le tenemos como si él hubiera ido allí. Luego, bueno, esta foto creo que va a ser la de su perro ahí en, en Arizona. Y esta, esta me parece increíble: The Persistence of Pipe. aquí os parece? Igual a Dalí, ¿no? La verdad es que está brutal esta foto. Muy buenas, Tricks. ¿Qué tal estamos? Como acaba el año por ahí por Varna. Mucho frío. Aquí en el norte. Eh, muy, muy frío y muy lluvioso y muchas olas y nada, y esta es la última que ha subido que la acaba de subir ahora mismo, Dropping into the Dream hace dos horitas la ha subido y la verdad es que está muy muy chula la verdad es que las composiciones que está haciendo últimamente Luke son espectaculares, ahora nos vamos con otro eh, Long Shark, otro americano ahí le tenemos, este normalmente ya sabéis es competidor de la Trouser League Así que, aunque el último campeonato caía en primera ronda, pero aquí le tenemos haciendo magia con esos dedos. Ahí. Muy buenas, Jesús Belli. ¿Qué tal estamos, Albertito? Aquí estamos ahora, todavía con el noticiario, repasando un poquito el trabajo excepcional que hacéis los generadores de contenido. Ya sabéis que yo lo valoro muchísimo. Y bueno, pues estamos viendo una pila de ellos. Ahora estamos con Lone Shark, que es de Estados Unidos. Ahí con ese pedazo de aero En Peniche Riding, Pixel Ghost. Así que nada, utilizando la fantasma de Pixel en la ola portuguesa de Peniche. Europa, evidentemente, como está siendo azotada con un brutal eh, eh, maretón. Eh, ha tenido unas horas estos días increíbles. Y bueno, pues como estás por ahí, te tengo preparado también, ya que aunque no tengo nada nuevo tuyo, vamos a poner el anterior, porque este le pusimos, pero este que era el que yo quería haber puesto no le llegué a poner me lo pusiste ahí por privado. Así que vamos a verle. Así se hace. Este es un vídeo rápido de un fotomontaje básico. Muchos me preguntáis por privado qué programa uso o cuántas horas he estado en hacer estas composiciones. Pues aquí os dejo esta muestra. Pues nada, vamos a ver un poquito ahí. Lo haces con Mac, por lo que veo. Así que nada, ahí viendo un poquito cómo, cómo tú desarrollas y haces todas las composiciones. Ahí en la cara. Para cambiarlo un poco. Cogiendo los fondos. Ahí cambiándole de lado la isla. Es que me parece un curro brutal lo que haces, tío. Y nada, pues ahí le estamos viendo cómo él desarrolla un vídeo y con los programas que lo utiliza para poder hacer esas composiciones tan brutales que nos muestra. Las es que está guapo cómo te lo has currado para que observemos cómo es el trabajo de un realizador y un generador de contenidos, eh, tanto fotográfico como de vídeo. Eh, de True Surf y la verdad es que te lo curras muchísimo mi enhorabuena ya sabes que soy un admirador fiel tuyo ya sabes le podéis seguir en Instagram como el albertito surf el golden surfer y nada para terminar os voy a poner este otro Instagram si sí, la verdad es que es una currada tricks eh, Surf for surf video game anotarlo va a ser el próximo juego que use en el canal vale Está en Steam, ahora tienen una oferta de 4 euros o algo así. Y nada, ya le voy a poner el domingo, ¿vale? El domingo estaré jugando porque calculo que TrueSure no saque nada, ningún campeonato ni nada. Así que el domingo, para empezar el año, voy a utilizar este juego, Surf for Surf. Así que haré un gameplay y bueno, quería mostrarosle un poquito y bueno, ya os explicaré cómo funciona. Pero bueno, vamos a poner aquí unas breves imágenes para que veáis un poquito cómo va el juego, ¿vale? Eh, se juega con PC, eh, puedes jugar tanto con el eh, keyboard y el mouse, como, o sea, con el teclado y con el ratón, eh, o bien con un mando de PlayStation o Xbox. Así que nada, yo jugaré con un mando de, de PlayStation. Y nada, pues ahí lo tenéis. Bueno, esta es una zona donde hay rocas, hay muchos picos, ya os lo iré diciendo. Eh, te trasladas de un sitio a otro en, en jet ski, en moto de agua. Y la verdad es que está muy divertido. Eh, es muy, muy real. Es brutal el juego. Hay más gente. Puedes hablar con ellos en el pico, fuera del pico, en las ciudades. Bueno, las ciudades, en las villas, es como están en Indonesia. Son bungalows, cosas así. Eh, ves pasar embarcaciones, hay delfines. Bueno, está muy, muy currado el juego. Se hace de noche, eh, de día y demás. Y la verdad es que está muy currado. Y ya os lo explicaré un poquito todo el domingo, ¿vale? El domingo haremos un gameplay de... Search for Surf, eh, un juego que hay ahora mismo en Steam y que está muy muy barato. Está, que lo tiran. Está, creo que a unos 4 euros, una cosa así. ¿Vale? Entonces eh, está bastante bien. Mira, Search for Surf de Video Game is 50%. Eh, 4,99, solo 4,99, hasta el 4 de enero. ¿Vale? Y ahí le veis con la moto de agua, que tú vas recorriendo pues, todo el mar y tal. Eh, está en, eh, es una beta, ¿vale? Hay alguna cosilla que, que ya he detectado que, que, bueno, que da algún errorcillo y tal, pero bueno, la verdad es que el juego está bastante bien, si te gusta el surfing y solo por 5 euros, está muy bien. Hay muchos avatars, muchas olas y demás. Ya os lo enseñaré el próximo día, ¿vale? Porque a continuación vamos a la pizarra a ver cómo, qué nos, qué, qué nos queda de hacer de programa, ya que hemos visto todo lo que es las noticias, y ahora vamos a castear el, el evento final de la Trusur League en, en lo que es eh, su, su parada de Pipeline. Así que vamos a cortar un poquito... El, bueno, vamos a sacar el sonido mejor. Vamos a, a poner el sonido y bueno, vamos a ello, ¿vale? ¡Hombre, lobo, ¿Qué tal estamos? Acabamos de hacer las noticias... Ya nos vamos a castear el campeonato de PyMaster Master de la TrueSure League. O sea que ahora me pongo en plan caster y luego sí que haremos gameplay. Así que nada, seguiros ahí atentos. Ahora mismo me quedan dos follow para llegar a 150 en Twitch, que me haría muchísima ilusión. Pero bueno, vamos al día. TrueSure League, PyMaster Master Final Day. Ahora me toca castear. Así que nada, vamos a por ello. A este comercial de Trusur League, vamos al lío, vamos a castear el final de primera semifinal. Scotty truesurfer el escocés de Turso, Thiago Moraes, brasileño, Trusur de de Unidos Under Van der Boer, de Bélgica, el Trusurf M, el líder, el campeón 2020 de la Trusur League, el brasileño. Así que nada, vamos a comenzar con una primera semifinal de infarto y veremos quién pasa a la gran final de la última prueba del circuito mundial de la True Surf, Game, de la True Surf League. Ya sabéis, eSports a tope con True Surf. Así que nada, vamos a comenzar con esta gran primera semifinal. Ahí empezamos. Buena hola ahí, entrando en el tubo. Ahí continúa muy, muy profundo. Ahí muy cerquita del fanball, Ahí saliendo con un pequeño giro. Ahí haciendo un cutback y un buen rentrick. Y acabando con un aéreo reverse. Buena primera ola. Veremos a ver. Está esperando ahí en el outside. Esperando ahí una nueva oportunidad para surfear e intentar conseguir los scores que necesita. Hay un buen bottom turn. Después con un tubo muy, muy profundo. Ahí muy cerquita. Del fanball esperemos que no se caiga el surfista que está muy, muy potente. Empezando, ahí ha tenido un fallo, ha concluido la ola con una caída. Igual le restan puntos los jueces, así que es importante que vuelva a coger ola antes de que se acabe el tiempo, ya que seguramente necesite mejorar. Intenta irse a izquierdas, pero cambia de sentido a la derecha. Buen tubo en backdoor, ahí saliendo con un aéreo reverse. Y bueno, ahí vemos el recap, ya que se ha caído. Y bueno, pues Trusurtón, con esa puntuación parece que quiere estar en la gran final. Pero veremos a ver qué acontece, ya que todavía quedan cuatro surfistas y todo puede suceder. Ahí vemos el recap. La verdad es que ha estado un poco fallón en las dos últimas olas. Veremos a ver lo que hacen los compañeros. Ahí vemos al brasileño Thiago Moraes. Ahí entrando al tubo, pasando todas las secciones, una ola muy fraccionada esta de Backdoor en el día de hoy, afectada por el viento. Pero bueno, ahí termina con un aéreo reverse, con una tabla, a dos quillas. Están surfeando con un twiffing. Al puro Kelly Slater de Coat. Tiago quiere estar en la gran final. Pero ya sabéis, se lo están poniendo muy difícil. True surtón que ahora mismo va liderando el hit. Veremos a ver lo que consigue hacer el brasileño. Ya que está muy muy cara la gran final de la última prueba de la TrueSure League. Ahí le vemos bajando un buen bottom turn después de un take-off muy radical entrando en el tubo. Ahí profundizando y continuando en dentro muy muy profundo. Ahí se le cuartea la ola. Vamos a ver si consigue salir y sale del tubo. Veremos a ver si hace alguna maniobra aérea con ese aéreo reverse. Y volviendo a la... A la... A la zona crítica de la hora. Le vemos bajando en este recap. La verdad que haya algo como esto me parece una pasada. Pues sí, la verdad es que es brutal hacer este casteo de este circuito mundial de la Trusur League. Pecho es la primera vez. Espero que el año que viene sigamos aquí dando el caña en habla hispana. Y agradecer a Miguel desde Portugal haber confiado en mí para hacer los casteos en habla hispana. En castellano, cuando vemos al belga, ahí destrozando literalmente Backdoor. Todos los surfistas están optando por la ola de Backdoor, ya que es una ola muchísimo más radical y que te da muchísimo más tiempo para hacer maniobras. Vemos al belga que quiere estar en la gran final. Veremos a ver si lo consigue. De momento, Thiago Moraes y Trusurton están en esa fase. Final, pero veremos a ver al belga que lo está dando todo ahí con un bonito tubo, un buen layback, entrando de nuevo ahí en la viserilla, un buen giro, ahí saliendo de aéreo reverse, muy buen aéreo reverse, 500 grados, ahí vuelve a la espuma, un 360, y para concluir, otro aéreo reverse que no va a concluir, ya sabéis que va a concluir la maniobra, tiene que superar la punta de la tabla, la. Espuma, ahí vemos ese recap con mucho flow, mucho estilo. El belga, pero que de momento se va a quedar apeado de la gran final en tercera posición. Veremos a ver lo que es capaz de hacer el escocés, acostumbrado a los tubos de turso, aunque con unas temperaturas muchísimo más gélidas. Ahí le vemos surfeando muy radical después de ese tubo, ese Rentry. Otro más, esa zona es muy difícil hacer esas maniobras. Y más con el dedo. Ahí el dedo le debe estar echando chispas. Hay buen giro de nuevo. Hay un pequeño layback. Va a conseguir enlazar y acaba con un aéreo reverse que no va a concluir. Los jueces ahí estarán atentos porque esa última maniobra no le va a valer. Hay mala fortuna en la elección de la segunda ola. No ha concluido ese aéreo. Un aéreo muy, muy largo, pero que no lo ha concluido. Vamos a ver este tubo. Se tira de nuevo por backdoor, Ahí frenando bastante profundo. Saliendo de aéreo reverse y le plancha. Ojo, ojo con esta ola. Porque es una ola muy potente. Veremos a ver si la consigue acabar y no comete ningún error el escocés. Ya que los nervios deben estar a flor de piel en estos momentos. Veremos a ver si le da tiempo a una ola más. Ya que había fallado en la segunda. Y si concluye esta manga. Y puede pasar a la gran final. Ahí le vemos. Bajando, entrando en backdoor. Entrando por la puerta de atrás. Ahí frenándose, 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 frenándose. Buen buena ola ahí en el fumble. ...ahí con varios giros, aéreos revers... ...y bueno, yo creo que scotty ...qué pena ahí en la última maniobra... ...pero bueno, le queda una ola más... ...ahí con un buen giro, pero que no va a concluir... ...y True Surf, Scotty True Surfer... ...se pone en primera posición... ...a falta de lo que haga True Surf M... ...que bueno, ahora tendremos mucho que decir... ...es el actual campeón... Scotty True Surfer y Thiago Moraes... ...de momento pasan a la gran final ya que True Surf M no pudo entrar en la gran en la en la semifinal la primera semifinal porque se lesionó en la manga previa y ha tenido que dejar la competición por una lesión en el tobillo y no va a poder participar, así que nada, Scotty True Surfer el escocer y Thiago Moraes el brasileño acceden a la última final del año en este Pipeline Master de la TrueSure League, ya sabéis, circuito mundial de eSports, donde hay varios españoles participando en este campeonato, concretamente éramos cuatro, estaba Yago Carril, el Albertito Surf, TrueSure Tricks y un servidor, y nada, eh, caímos todos en, la, en las previas. Pero Trix estuvo ahí bastante bien entrando en Mission Round y luego veremos el ranking final. Vamos a esperar un poquito porque os vamos a poner un pequeño vídeo de lo que aconteció en Pipe Pro, que es el campeonato de Polcon hace a principios de año. Antes del confinamiento tuvieron suerte y pudieron hacerlo, así que vamos a disfrutarlo. No, jugamos con los dedos. Es eh, un juego que se juega con móvil. Y jugamos con, con móvil o con tablet. Y jugamos con los dedos. Ahora ha sacado una actualización y sí que hay la posibilidad de poner un mando de PlayStation 4 y de Xbox. Pero la verdad es que es bastante, bastante difícil. Yo lo hice en un programa y bueno, pues era súper complicado manejar el joystick. Y poder hacer los giros y demás. Eh, la verdad es que sí que tenía cosas que me gustaba bastante. Muy buenas, My Second Player. ¿Qué tal Nacho? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Vicky? Y nada, pues la verdad es que era bastante complicado porque, porque claro, la sensación que te dan los dedos al final puedes hacer todas las maniobras y estamos acostumbrados a usarlos. Y una vez que nos han puesto el joystick, o sea, poder instalar un mando de Play 4 o de Xbox, la verdad es que es bastante difícil. Sí que lo puse en una. Ya te digo, hice un tutorial eh, de dos cosas nuevas que aparecieron en el juego, una de ellas era esa, y estuve jugando y bueno, pues la verdad es que sí me gustaba que tú puedes elegir exactamente dónde coges la ola, más real que como jugamos en el juego, pero luego una vez que entrabas en la ola, la verdad es que me resultaba muy difícil jugar con el mando. Y jugamos con, eh, jugamos con los dedos, que estamos viéndote a ti, y viendo un poco el fútbol, buena mezcla, pues nada, deporte a tope, así que nada. Y nada, pues a disfrutar un poquito e intentar enseñaros un poco lo que es el mundo del surfing y llevaroslo ahí a, a Zaragoza. Muchos amigos tengo de Zaragoza que surfean y que se han venido a vivir aquí a Cantabria enamorados del surfing. Así que nada, sí, es bastante complicado. Sí, sí la verdad es que sí. Es bastante difícil, sobre todo lo que estamos viendo ahora en este pequeño vídeo que os he puesto para que veáis un poco lo, donde hemos estado nosotros jugando en el juego, que ahora veremos imágenes de la otra semifinal. Y estos son los surfistas profesionales en esa ola. Luego vais a ver la que es la del juego, ¿no? Pero bueno, eh, ahora estáis viendo un poco la ola. la ola que, que es real, ¿no? Qué, qué fácil lo hacen. Sí, la verdad es que verles es una auténtica maravilla. Muy buenas, cosas, ¿Qué tal estamos después de ese directo que has tenido? Y bueno, pues eh, es bastante complicado, la verdad. Pues nada, vamos a castear la segunda semifinal. Luego haremos otro pequeño parón. Y continuaremos con la gran final. Segunda semifinal: Jack Packerswith, eh, que viene desde Reino Unido, Sur Hawaiian, el local de la playa del North Shore de Oahu. Bob y 42, que viene de Estados Unidos. Sur Boy, también. Desde las antípodas a Australia y Colin Vator de Estados Unidos. Así que dos americanos, un Reino Unido, Hawái, Australia. Esto no es un chiste, es la segunda semifinal del Pymaster en su final day de la True sure League. Ya sabéis, los eSports han llegado al mundo del surfing y True Surf League, esa asociación mundial, está desarrollando todo el circuito real. Pero en el juego de True Surf, ahí vemos a Jack Packerswith. En acción, entrándose en Backdoor. Ya sabéis, esta ola produce la derecha, que es Backdoor, que es la que estamos viendo, y luego Pipe, que es la izquierda, que es la más famosa. Pero los surfistas han decidido en el día de hoy coger Backdoor, ya que es una ola mucho más potente y que les está dando muchísimo más juegos. Muy buenas, Surferatus, eh, Volcom Pipe Pro de este año. Pues nada, una lástima que la hayan suspendido. Y bueno, pues sí que está teniendo bastantes cosas nuevas. Margaret River también han puesto que 2024 y cosas así. Pero bueno, ahí vamos estudiando a Jack Packerswith. Ya sabéis, el surfista de Reino Unido, de Cornwall, en el sur. Eh, mola, mil, es una pasada. Gracias a Second Player. Ya veis, el juego es muy parecido. Ahí tenemos el recap. Veremos a ver lo que es capaz de hacer Jack. Packers with porque la verdad es que ha hecho dos buenos scores y es probable que llegue a la gran final veremos a ver, quedan cuatro participantes que van a luchar con uñas y dientes para conseguir acceder a la última final del año eh, veremos a ver, veremos a ver a ver si parece real vemos ahí, ahí surfeando a ah, True Sur Hawaiian, el surfista hawaiano el surfista local de la playa Ahí le vemos que facilidad de tubo ahí muy muy profundo. Y ha salido muy bien haciéndose ese aéreo reverse. Otro más. Ahí, bueno, ahí ha caído con el tail. Y con un pequeño giro contra la espuma. La verdad es que es bastante activo. Y gran conocedor de la hora. Se le ha notado al hawaiano. Y veremos a ver si accede a la final de su playa. Sería todo un orgullo para él, supongo. Hay un buen giro. Ahí en Backdoor, ahí tubeando. Muy difícil esa sección. La verdad es que está muy cerca del Fumble porque ha desaparecido literalmente de la ola. Y bueno, pues ahí no... Me la plancha impresionante ese aéreo. Y Trusul Hawaii está on fire. Y se pone en segunda posición. A falta de lo que haga. Bob y 42, Trusul Boy y Colin Bator. Ya sabéis, los dos americanos y el australiano. De momento, el británico y el hawaiano que quieren estar en la gran final. Vemos ahí nueva ola. Bob y 42 que se tira en pipe. El primero en surfear pipeline con un tubo estratosférico. Y ha tenido mala fortuna ahí al regresar en ese cutback. Y la espuma le ha engullido literalmente. Vemos que se tira de nuevo en pipe. Es el primer osado en tubear en Park. Ahí agarrando el canto. Va a salir perfectamente de ese tubo. Intenta un aéreo reverse que no va a planchar y seguramente va a restar bastantes puntos. Corre, me mola mucho cómo casteas el campeonato. Muchas gracias. Bueno, yo que sepas, en la vida real, casteo en las playas. Yo soy casteador oficial en los campeonatos de, de aquí de Cantabria. Y me paso ahí los campeonatos con el micro y casteando para la gente que está en la playa viendo el campeonato así que tengo pues un poquito de experiencia en esos lares y bueno pues eh, es diferente evidentemente los streaming pero por eso estamos aquí para seguir aprendiendo y nada pues aquí estamos disfrutando de bon y 42 el americano que se tira a la derecha en Backdoor, ahí tubeando. Vamos a ver si consigue salir. Saliendo ahí. Y con ese aéreo reverse. Qué pena que no haya caído. Se va a quedar a las puertas de la gran final. Y ha caído eliminado. Qué desgastador profesional de Piscina sin Chávez. Ya te digo. digo. <laughs> Piscina sin Chávez. Lo que haga falta. Con tal de pasar un buen rato y disfrutar del mejor surfing. Ahí vemos ese recap. Esas imágenes. De esta el 42, cuando vemos a Treasure Boy, ahí tenemos a Treasure Boy, el australiano desde las antípodas, que ha tenido mala fortuna y está teniendo mala suerte con las olas, no tubean mucho, haciendo mucho giro, ya sabéis, eso le penaliza en una ola como la de Pipeline, que se caracteriza por los tubos, así que tanta maniobra no suele ser. Eh, plato gusto de los jueces pero bueno, veremos a ver lo que es capaz de hacer el australiano, que la verdad es que está cogiendo muchísimas olas y le vemos ahí tubeando Hay muy buena ola esta de Trussel Boy, ahí con un pequeño giro ahí vamos a hacer un cutback, wrong house, y acaba de un pequeño helio cayendo con el tail ahí vemos su recap Creo que están en algún tipo de servidor, ¿cómo lo llevan? Eh, bueno, ellos lo que hacen es eh, lo que hacemos, porque yo también participo. Eh, nos ponen un periodo de donde jugamos, le mandamos los vídeos y luego hay un editor que lo monta y nos lo pone ahora en, en directo. Y entonces yo lo he mutea, muteado la, el sonido en inglés, que lo está haciendo otro chico desde Australia, y yo lo hago en el castellano. Y ahí les vemos, ahí surfeando. Ya en esta ocasión, Colin Bator, el americano, que es el único que puede arrebatar a Jack Packerswith y Trusur Hawaiian esa plaza en la gran final. La virgen que salto ha pegado Dios. <laughs> o sea, hay veces que salen por encima de la pantalla, incluso. Ahí vemos, este es el primer Goofy que participa en semifinales. Goofy es que va, eh, si le veis, de espaldas en la ola, va con el pie. Eh, eh, izquierdo en la parte trasera de la tabla, yo por ejemplo soy normal que llevo o regular que llevo el pie eh, izquierdo en la parte delantera de la tabla, el derecho atrás. Bueno, pues a la gran final hace eh, de Jack Packerswith desde Reino Unido y el hawaiano Trusur Hawaiian, quedando en tercera posición el americano y 42, en cuarta posición el australiano sur Boy y en quinta posición el americano. Colin Bator, así que Jack sweet y True Surf Hawaiian acompañarán a Scotty True Surfer y Thiago Moraes en la gran final. Vamos ahora a tener un pequeño descanso, veremos unas imágenes espectaculares de Pipe Master, pero de este campeonato del que... Eh, hemos presenciado, antes hemos visto unas imágenes del Volcón que fue el primer campeonato que albergó Pipeline a principio de año. Ahora vamos a ver el que acaba de concluir, que era del 8 al 20, y que nosotros hemos estado jugando a la par. vale. Vamos a ver unas pequeñas imágenes. Ya sabéis, ese campeonato le ganó Tyler Wright en categoría femenina y en categoría masculina le ganó eh, John, John Florence. Y ahí vemos un poquito cómo son los montajes de los campeonatos, a esto es a lo que nosotros nos dedicamos. Eh, surferatus, que anda por ahí, es, eh, digamos, el eh, casteador oficial de televisión aquí en España, ¿vale? Le podéis ver en la Liga Sport TV y ahí podéis ver todos los campeonatos, campeonatos de España y campeonatos mundiales y, bueno, todo lo que se tercia. Y por ejemplo, en el último de Parasurfing en marzo, si buscáis en la Liga Sport TV, que es totalmente gratuito, hay un canal de eSport, pero hay un canal de Surfing. Eh, ahí aparezco yo con él, eh, casteando el Parasurfing en marzo, que estuvimos en un plato de televisión en Sevilla. Así que si alguno quiere verlo, eh, pues lo podéis ver en la aplicación. La app es gratuita, la Liga Sport, tanto para smartphone como para Smart TV. Y bueno, pues esto es un poco lo que aconteció los primeros días en el Pymaster. Eh, unas olas de auténtica locura Que el juego la replica Pues más o menos bastante bien Eso es la ola de Pipe, que es la izquierda Y nada, pues eh, Una auténtica locura Estos es, son eh, los primeros días El Seeding Round, el Mission Round Y bueno, pues eh, ahí les vemos A los surfistas profesionales desafiando Una de las olas más peligrosas Del mundo, esa es la ola de Backdoor Ahí saliendo un tubo Impresionante y nada, pues ahí le vemos de charleta. Este es Gaby Medina. Ha sido dos veces campeón del mundo. Y que llegaba a la gran final, pero no podía hacer nada ante John John Florence. Vemos a Carissa Moore, cuatro veces campeona del mundo. Que también caía ante Tyler Bright en la gran final. Que la vemos a la australiana. Que se convertía en la primera mujer en ganar en pipe. Después de 50 años de campeonato. Era la primera vez que las mujeres participaban en esta ola con el mismo price money, o sea, ganaban lo mismo que los chicos y competían, van a competir este año en las mismas pruebas. ¿Esta gente cuánto dinero ganan? Pues ganan bastante pasta, ganan bastante pasta. Eh, son, digamos, la Champions League, para que me entiendas, hay dos divisiones, el CT que es la primera división y luego el QS que son toda la demás gente que está intentando acceder a esta primera división. Hombre, no ganan como los futbolistas, pero bueno, eh, se aproximan. Tienen grandes sueldos, sobre todo los top 8 más o menos. Esos están con buenos salarios, tanto de patrocinadores como luego de Price Money, que es lo que ganan en cada evento. Un surfista europeo ya ganaba bastante menos. Pero bueno, sobre todo eso, los americanos, australianos, los brasileños tienen buenos contratos. Y bueno, vamos con la gran final. Ahí la tenemos: Jack Packers with. El británico Scottie True Surfer, también británico pero en esta ocasión de Escocia, Thiago Moraes de Brasil y True sur Hawaiian, el hawaiano local de la playa en esta gran final de la última prueba, eh, la Trussur League, este Pine Master. Veremos a ver cómo acontece. Vamos a ver esa gran final, así que. Estaros muy atentos, no os perdáis ni un último detalle. Aquí en Británico, un Escocero, un Brasileño, un hawaiano en esta gran final, ahí vemos a Jack Packerswith, que yo no sé cómo no se asa con ese traje 3-2, ya que en Hawái las temperaturas del agua son muy cálidas. Y un tío como este, venido de Cornwall, que hace un frío que pela, todavía no entiendo cómo se quita el jacket. Pero a él hemos visto con una ola bastante, bastante potente. Vamos a ver, está esperando en el pico. ¡Qué atención, free surfers! ¡Clean the area, please! Clean the area. Había un surfista ahí en la zona de competición. Le hemos tenido que echar del agua. Ahí le vemos en el tubo a Jack, que está ahí surfeando una ola de serie. Ahí con un bonito giro. Ahí saliendo de aéreo reverse. Está on fire. Ahí parece que le va al pelo esta ola. Y con esa tabla Ice ha surfeado realmente bien y rápido. Vamos a ver lo que acontece en su, su siguiente ola. Hay un buen take off entrando con un botón turn, algo tardío, pero que le ha servido para enlazar con el tubo. Y bueno, pues ahí subiendo, subiendo, subiendo como la espuma. Ahí le vemos con otro giro radical. Esto es súper difícil tener en cuenta que lo hacemos con los dedos. Hay que tener los dedos on fire. Y ahí vemos ese recap que se va a grandes puntuaciones: 7,5 y 7.2. Un total de 14.7. Atención con el británico que parece que se lo va a poner muy difícil a sus contigrates. Ahí vemos al de Furcho en Escocia. Ya sabéis, lugar de buenos whiskies. Así que vamos a ver lo que es capaz de hacer el escocés. Ahí hemos visto un buen tubo y ahora en esta última sección con varios giros, yo creo que ha elegido una tabla bastante larga. Eh, ...tiene cola Ramping... ...lo que le va a dar bastante velocidad para los tubos... ...y poder salir de estas secciones interminables... ...pero luego en estas secciones... ...donde tiene que elaborar giros... ...parece que la tabla le va un poco trabada... ...aunque bueno, está surfeando también... ...realmente radical el tío... ...muy buena ola de Scotty True Surfer... ...que quiere ponérselo difícil al otro británico... ...ahí vemos pasando ese tubo... ...la verdad es que las del británico eran olas más grandes... Pero la verdad es que Scotty Tour Surfer está surfeando muy bien a pesar de llevar una otra tabla bastante larga para las condiciones que hay. Pena que no haya planchado ese aéreo. Vemos ahí otra nueva intervención. Ha pasado de usar la prioridad. Está muy muy nervioso parece porque se está tirando a todo lo que viene. Y va muy por el aire, muy rápido. Veremos a ver si no se le traba la tabla. Y consigue acabar ese roundhouse. Aunque tiene mala fortuna y se cae en esa hora. Disfrutar de su recap. Se ha quedado un poquito por debajo con ese 14'60. O sea, diez décimas nada más y nada menos de la victoria. Scotty True Surfer. Qué pena, qué pena. Veremos a ver. Thiago Moraes, el brasileño. Vamos a ver. Ya sabéis que va con un twiffing. Dos quillas. Mucho más difícil de surfear. Tienes eh, más velocidad, pero menos agarre. Así que veremos a ver lo que consigue hacer el brasileño con esa tabla tan difícil de surcar las aguas. Sobre todo en olas de riff como esta. Ya sabéis, todo el fondo marino tiene un coral amenazante y te quiere comer. Así que veremos a ver lo que es capaz de hacer con esa tabla. La verdad es que nos está cuadrando las olas muy pequeñitas. Vemos ahí que se entuba. Y bueno, ahí ha frenado. Veremos a ver si consigue salir. Porque el FAMO le puede comer. Ha salido. Entra en otro tubo. Aquí cavernas interminables del brasileño. Que va a terminar ahí con un pequeño layback. Así que nada, se queda en segunda posición. Eh, en tercera posición porque tenía empatado. Pero una mejor ola de Scotty True Surfer le hace quedar segundo. Han empatado en el score, pero eh, Scott y Surfer, por mejor ola, queda segundo y tercero Tiago Moraes. Vemos al hawaiano, a ver lo que es capaz de hacer en su ola, una ola que conoce a la perfección. Muy buen aéreo, reverse, un flotter de transición y un pequeño giro contra la espuma. Este tío tiene un avatar en Instagram tatuado, le habrá hecho ahí con algún programa informático y se ha puesto esos. Tatuajes maorí súper chulo. Y nada, vamos a ver aquí al hawaiano. Es una pena que no haya eh, tubeado desde el principio, eso le va a restar algún punto. Pero bueno, está siendo bastante radical. Parece que ha elegido una tabla que le está yendo bastante bien. Y bueno, pues como gran conocedor de la ola, pues la verdad es que lo está haciendo muy, muy bien. Hackeando las olas ahí a tope. Y vemos ahí, a ver, una intervención, otro buen giro entrando al tubo. Pero ya os digo, aquí los jueces lo que quieren es maniobras en el punto crítico de la ola. Y si queremos tubear, tenemos que hacerlo desde el principio. Así que seguramente le esté restando algo de puntos, ya que los jueces son bastante severos en ese tipo de criterios. Que sepáis que en los campeonatos del juego utilizan jueces eh, informáticos, es decir, es como un partido de FIFA o de baloncesto cuando hay una falta o un penalti o yo que sé eh, o te sacan una tarjeta, ¿no? Es el mismo juego que te sanciona Trusur League lo que hace es eh, tener jueces reales, jueces de la vida real eh, en el... Les mandamos los vídeos y son ellos los que nos puntúan y esos scores no coinciden con los del juego. Bueno, pues los resultados oficiales, cuarta posición Trusur Hawaiian, tercera posición el brasileño Thiago Moraes. Segunda posición el escocés Scotty True y el gran campeón del Pipeline Master 2020 de la True League, Jack Packerswith, el británico, que se alza con esos 5.000 puntos y ahora veremos cómo le va en la clasificación final. Ha sido apasionante esta nueva prueba. Hemos estado aquí más o menos media hora casteando lo que es en habla hispana este pedazo de championship. Así que nada, ya nos queda cerrar la temporada y esperar a las pruebas del año que viene y será un circuito mundial, calculo, que es muy interesante. Este año hemos participado más de 100 eh, gamers de todo el mundo, ya sabéis los que estamos en, entre los 28 primeros, eh, somos los que, los que estamos ya en el cuadro final y el resto tienen que pelear en los triales. Entonces, ahora lo que os quiero enseñar es un poco cómo va la clasificación, ya que la verdad es que está muy, muy reñida. Eh, bueno, pues ahí vemos un poquito eh, lo que ha sido el campeonato de hoy, con esas puntuaciones de Scott y True Surfer, que han pasado en primero con 14.9, Tiago Moraes 14.5, acceder a la gran final en la primera semi, eh, True Surton. Quedaba eliminado con 13.50, Ander Van der Bor, el belga, 12.40, y Trusulf M, que es el que ha quedado campeón del mundo, eh, no pudo entrar al agua porque se lesionó en el dedo eh, pulgar y no podía coger eh, eh, el móvil y no ha podido entrar en esa semifinal. En segunda semifinal, 15 puntos Jack Packers With, segunda posición Trusulf Hawaiian, 12.40, accedían a la gran final, quedando apeados y 42, Trusulf Boy y Colin Bator. Y como hemos visto, la gran final la ha ganado el británico Jack Packerswick con 14,70. 70 Scotty Trussurfer, segundo con 14-60. Tercero también, Tiago Morales con 14,60. La diferencia eh, es que el que tiene mejor ola queda por delante del otro. Aunque en el combo estén empatados, decide la mejor ola. Y en esta ocasión un 7,8 eh, supera el 7,6. Así que esos son los resultados que han dictaminado los jueces. Y en cuarta posición, True Sur Hawaiian. Que se queda con 1390 en cuarta posición. Y vamos a ver lo que ha sido el ranking final de este año 2020. Un año cargado de pruebas. Que ahora os voy a enseñar. Si entráis en events. Ahí tenéis todas las pruebas que ha habido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. 14 pruebas nada más y nada menos. En las que hemos estado compitiendo yo ya sabéis los primeros campeonatos tuve que estar entrando en los triales y a continuación ya he estado en los cuadros finales pues el campeonato Trusur M de Brasil con 43.100 puntos nada más y nada menos y bueno el resultado de Trusur Tricks ha quedado al final quinta posición en el catalán enhorabuena no sé si seguirás ahí en el directo que estabas por ahí así que Chu Jiménez desde Cataluña, desde Varna, en quinta posición con 21.660 puntazos. Así que mi más sincera enhorabuena. Ya sabéis, el americano Bob Carney en 42, segunda posición. Trusultón, eh, el americano en tercero. Y Héctor SNM, brasileño, en cuarta posición. Y Trusultrix en quinta posición. Ya hay que ir bajando bastante para ver al siguiente español, que en esta ocasión soy yo, que quedo vigésimo séptimo. Empezaba la prueba vigésimo sexto, pero bueno, Under Vanderburg me ha metido Candela, ya quedó 26 y yo me he quedado relegado a ese 27, pero está muy bien porque sigo manteniéndome en el top 28, que son los que dan derecho a estar en el cuadro final de la primera prueba del 2021 y habrá dos plazas que saldrán de los triales, porque siempre en, el ultim, en las pruebas de True Surf League participamos 30 competidores a nivel internacional. Los 28 que estamos en el, en el ranking, más luego eh, dos wildcards que salen del resto de competidores que juegan a True Surf. Así que nada, un placer haber quedado en el top 28 en este primer año en el que he competido. Quedando el 27, que está muy muy bien, porque hay una o sea, hay un nivelazo increíble en el juego. Yo os, no os dejo de ser un poco nof. Eh, muy buenas, roro ¿Qué tal estamos? Pues aquí, nada, hemos casteado eh, la última prueba de True League. Así que os voy a ir poniendo un poquito lo que hemos ido haciendo durante este directo. Llevamos 48 minutos. Hemos hablado un poco de noticias de surf y noticias de gaming. Ahí con un jazz chatting, que siempre suelo hacer para que los generadores de contenido tengan su espacio y poder eh, mostrar su trabajo. Eh, luego hemos casteado ese True sure Lee Pike Master. Y ahora nos vamos a ir a un juego, ¿vale? Eh, quería cambiar un poquito. Hemos estado últimamente con Sur muchísimo. Y bueno, pues el otro día tuve un programa de bodyboard. Y ahora vamos a jugar un poco a skate ya sabéis que el surf es digamos el primer deporte de deslizamiento y luego van naciendo a partir de él varios deportes pues el skate por ejemplo surgió de surferos que no tenían olas en California y bueno pues empezaron a, a patinar no y luego ya se fue trasladando por todo el mundo por ejemplo el snowboard viene un poco del esquí, pero también de gente que, que hizo transferencias del surfing al snow a nieve y bueno pues hoy vamos a jugar a un juego de skate por esas transferencias, ¿vale? Os voy a poner uno, un pequeño eh, comercial. Ya sabéis que somos lo que protegemos y para mí es súper importante proteger el medio ambiente. Como a todos los surfistas nos gustan las playas, nos gusta la mar y queremos mantenerla lo más limpia posible y que perdure en el tiempo. Así que nada, os voy a poner, ese somos lo que protegemos, que somos una asociación Surfer Nature Alliance con base en Cantabria, pero que ya se ha extendido a nivel interna internacional y que estamos protegiendo olas por todo el mundo y creando reservas de surfing para que no sean atacadas las olas y pueda ser un campo de juego como cualquier otro. Pues vamos a ese comercial y a continuación vamos a jugar un poquito. generational challenge a path that can inspire others under the sky by the fire one feels that we are all an essential part of a cycle that begins and ends in you an expression of surfing ethics and cultural values Respect and connect with nature. We are y bueno antes de nada para ponernos en situación os voy a poner el vídeo pues, que hizo que cogiera este juego no sé si os acordáis 1986 yo tenía nueve añitos película Tracing ahí con Josh Brolin es un eh, digamos una película mítica mítica donde las haya de la cultura skater eh, bueno pues lleva un trama pues lo mítico no chico conoce chica eh, hermano macarra... Y le hace la vida imposible a, al protagonista. Que bueno, que nos mostraba, pues eso, lo que todos conocíamos: esos eh, trucos en los skateparks o en la calle, en el street o bien Bird o Park. Pero termina la película con un downhill espectacular. Y bueno, pues eh, he elegido un juego de downhill, ¿vale? Ahí con Lombard. Y bueno, pues veremos a ver qué tal se nos da. Y bueno, pues ya os digo, un poco inspirado. En esta película que se llama Tracing, de ya os digo, del año eh, 1986. Vamos a ver si consigo capturar el juego. Ahí vemos, hay Tracing hay a tope. No sé si la habéis visto esta película, pero vamos, era muy, muy clásica. Luego ha habido películas como El filo del abismo, de Christian Slade, que estaba bastante bien, pero llevaba otro trama. Y bueno, pues luego, por ejemplo, eh, Los amos del Town. yo creo que es una de las mejores películas que hay ahora mismo de skateboard. Y muchas otras, siempre con la cultura esa de skate. Y bueno, veremos a ver qué tal se nos da el juego que hemos elegido. Para demostrar que el surf y el skate van de la mano. Esta es la carrera final. Y la verdad es que, bueno, pues no os hago spoiler por si la queréis ver. Ya os digo, es una película de 1986, nada más y nada menos. Y bueno, pues eh, ya os digo, el juego que he elegido hoy eh, también es para, para tablet o para móvil, ¿vale? Así que jugaremos con los dedos. Espero que no vaya muy lagueado. Se llama Longboard Simulator 3D y el juego es Skater Rush, ¿vale? De momentos, eh, bueno, pues eh, solo tengo un patín que pueda seleccionar, ya que todos los demás todavía no les tengo habilitados. Así que no les tengo desbloqueados, o sea que tengo que jugar con el skate que me viene. Si veis arriba el 100, que es un rayo, eso es, eh, digamos, la moneda que tienes para participar en los eventos. Y poder ir pasando niveles. Yo tengo 19 victorias que aparece ahí en el avatar. Eh, de avatar solo puedo la chica, porque todas las demás que participaré contra ellos, me veréis ahora en el directo. Todavía no les tengo la posibilidad de conseguirlos, ¿vale? Voy a hacer un pequeño gameplay, ¿vale? Luego, si le dais al play, ahí salen un poco las etapas, ¿vale? Está la etapa 1, que ya me la he pasado ayer cuando lo instalé para probar el juego y demás. Y luego, bueno, pues estoy ahora en la etapa 2. Antes del directo me he hecho una partida... Y la parte cronometrada me la he pasado. Entonces ahora podría jugar otra vez en la parte cronometrada... Que tengo que intentar conseguirla en 1.05. Eh, Por ejemplo, era 1.15 en la etapa 1. Calculo que lo vayan bajando para que tengas más destreza. O bien ya irme a enfrentarme a mis rivales en ese mismo circuito, ¿vale? Me cuesta 10 monedas o 10 rayos entrar a participar, ¿vale? Eh, esos gane o pierda les pierdo lo único que sí que me suma una victoria ¿vale si yo gano la carrera entonces vamos a entrar ahí vamos a ver si tenemos suerte y y conseguimos la victoria ahí veis esos puntos verdes ahí es donde tengo que tocar para ir bajando mira había tenido bastante suerte pero me he puesto nervioso y la he liado eh, voy ahora va la chica la otra chica va primera bueno aquí se me ha quedado trabado así que nada vamos a a salirnos y volvemos a entrar. Cosas de directo. Venga, vamos a entrar. Y ya me han gastado 10 a lo tonto. Pero me he quedado ahí trabado. Y ya no tiene solución porque iba a quedar último seguro. Bueno, vamos a ir poco a poco. Hay que ir pillándole el truco a los dedos. Antes me ha costado un poquito. Hacerme otra vez. Venga, vamos a hacer una cosa. Porque siempre me pongo nervioso en las bajadas. Vamos a hacerme una sola en solitario. Venga, uno en solitario y a continuación. La verdad es que las transferencias son brutales del skate a... 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 al surfing. Aquí, bueno, pues eh, cogiendo mucha velocidad. Ya veis, que el... luego la tecla esa que veis ahí es para frenar, ¿vale? Si queréis podéis frenar. Hay que ir poco a poco con el dedo pulsando poco a poco para no girar demasiado y que te vayas por la cuneta. ¿Vale? El circuito, bueno, pues es bastante complica complejo. Eh, hay bastantes curvas cerradas, pero bueno, se, se hace bastante bien. Me ha pedido 1.05. Aquí me voy a chocar, creo. Sí. Lo, que, lo que nunca hago es. Eh, no sé por qué, no. Ay, bueno, me he despistado que estoy hablando. Eh, no estoy acostumbrado a pulsar en medio porque como voy en los extremos para poder girar, eh, no estoy utilizando en ningún momento el freno. ¿vale? No sé si a, eh, más adelante me es requisito indispensable. Mira, no lo voy a conseguir por un segundo así. Vale, derrota. Bueno, vamos a irnos a la carrera. Porque si hago la carrera eh, pasaría a la siguiente. Hay ese anuncio para que nos suscribamos. Porque como no lo no tengo gratuito. Voy a ver si empezáis a escribir para ver si me sale el chat, que lo he programado antes. Y no sé si lo habré hecho bien. Estáis en el directo y me podéis escribir. Mira, me he hecho con la otra chica. Y voy en segunda posición. Vamos a ver si puedo alcanzar al primero sin cometer ningún error. Y bueno, pues las transferencias al final del surfing y el skate son brutales. Yo generalmente no hago este tipo de skate. Ya de pequeño tuve un accidente y me lastimé en la pierna. Y de downhill. Y lo que hago es más surf skate, que son unos patines que. que tienen un eje que gira muchísimo. y te hace las transferencias de surfing bastante reales. ¿Vale? Bueno, ahí veis que tengo 20 victorias por la que he conseguido aquí en el directo, en ese descenso solitario. Y bueno, ahora voy en segunda posición. Me va ganando ese chico. Es guapo porque si te vas cayendo muchas veces, eh, te vas lesionando. Y luego ya bajas lesionado. Es, es brutal verle ahí con un brazo ahí colgando y movidas así. Bueno, ahora, si no me pongo nervioso, voy encabezando la, el hit. Aquí la puedo liar. Vamos a ver si no me caigo por la cuneta. Esta es la curva más difícil que hay en este circuito. No es, ahí me he caído. Me pongo en segunda posición. Mueve los nervios del directo. Veremos a ver. Ya no, no creo que le alcance. No, ya no le alcanzo. Voy a quedar en segunda posición. El tiempo ha sido bastante bueno. Porque me pide 1.05 eh, y he bajado en 58 segundos. Así que ha estado bastante bien el tiempo. Pero ese fallo ha hecho que me vaya, me relegue a la segunda plaza. Bueno, vamos a ver otra carrera. A ver si consigo. Ya sabéis, solo paso de nivel si quedo primero. Mira, ellos se han medio chocado. ahí. Mira, ahí me ha dado el por detrás. Uy, nos hemos chocado. Voy cuarto ahora. Os digo que no sé si es mejor eh, frenar o no frenar. Y bueno, lo que os decía, dependiendo de la modalidad de skate, pues la verdad es que las transferencias son bastante brutales. Sobre todo el surf skate, eh, con esos ejes que se mueven tanto, pues eh, sí que tienes la transferencia, sobre todo de bombear y de una serie de, de maniobras que tenemos en el surfing, que hacen que sea bastante, bastante real. Venga, vamos a por otra carrera. Aquí según fallas ya estás muerto y como solo hay que quedar primero es mejor gastar el dinero. He avanzado bastante en el de Bodyguard del otro día. Le estoy metiendo horas. Hoy no he jugado porque he estado jugando con el niño a Minecraft y a... que me está enseñando a jugar y... y luego me está jugando al FIFA. Pero ahí va. Mira, me ha golpeado por detrás el que le había yo adelantado. Así que nada, vamos a por otra carrera. Ya me quedan pocos eh, rayos. Vamos a ver. Lo, lo guapo es que no me está eh, lagueando nada en el día de hoy. Buah, mira, me he caído por culpa de ellos. Voy en segunda posición, pero ya voy a tener muy lejos al primero, a no ser que falle el primero. Bueno, ha fallado yo antes. Que... Vamos a empezar de nuevo. Porque me la han liado. Me la han liado porque me han chocado. Cuando me que quedado aquí, ¿quién lo diría, nene? Ya te digo. Ya te digo, es lo que tiene tener un hijo pequeño. Es lo que tiene tener un niño pequeño. Y ahora volver al mundo de los videojuegos, gracias a él. Así que nada. La verdad es que soy un auténtico no en el Minecraft. Pero bueno, estamos ahí ya. En modo creativo me está enseñando ahí a hacer mis primeras construcciones y demás y por lo menos jugar con él nos echamos unas risas así que nada vamos ahí a ir por otra carrera ya que ahí nos han chocado y nos hemos ido a la cuneta y ya no tiene sentido correrla vamos a ver si no se chocan si no nos chocamos la salida es lo, lo más difícil porque al final estamos todos ahí on fire y nos chocamos por intentar adelantarnos es como los juegos de coches que intenta salir a fuego y, y claro, aquí pues nos chocamos. Vamos a por otra. Ya me queda poco, poco dinerito. Buenas noches, muy buenas Atanasia. ¿Qué tal estamos? Pues aquí probando un juego nuevo. Un juego de skate. Para hacer transferencias con el surfing. Ahí con este Down Simulator 3D. Skater Rush se llama el juego. Y en el que ya estoy en el segundo nivel. En la, eh, cada nivel tiene tres apartados. Uno es descenso eh, en el que vas solo. Eh, luego, aquí, bueno, ya veis ahora que estoy eh, haciendo skate lesionado, ¿vale? Ahí se le ve en la pierna que la lleva ahí a la viruela, Así que calculo que no da. Luego el segundo es una carrera de descenso. Y luego pues otra tercera prueba. Así que nada. Eh, veremos a ver si consigo pasarme esta prueba. Luego os enseño un pequeño truco para volver a tener los 100 rayos. Bueno, ahí vamos. Vamos en tercera posición, ahora segundo. O segundo en este caso, que tengo un avatar femenino. Tengo al primero ahí cerquita. A ver si no cometemos ningún error. La verdad es que es bastante complicado el uso de los dedos. Y conseguir una buena trazada cuando vas con otros rivales. Porque tienes que intentar no chocarte. Me la voy a liar. No. Esta es la curva difícil. Que la voy a dar bien. Pero ya le tengo muy lejos. Y encima me voy a chocar. Bueno, era inalcanzable. O sea que no lo hubiera cogido. Ahí vamos lesionados. Mira, mira, este parece más un juego de los que juegas tú a No es, te vas lesionando y mira cómo va el cuerpo. Parece hay... yo qué sé. Cualquier cosa. Lo que veo... quiero mirar... a ver. porque el chat... No me está entrando lo que estáis poniendo en el chat en lo que es la pantalla. Tengo que mirar a ver... qué es lo que está pasando. Bueno, vamos a por otra carrera. La verdad es que las victorias las consigo todas eh, en solitario. Luego me cuesta muchísimo eh, cuando juego como no es porque es que te chocas. Mira, nos hemos chocado todos. Ahora, pues bueno, pues ni tan mal. A ver, mira, ahí va primero. Nos hemos vuelto a chocar. Quitando uno. Mira, ellos van medio lesionados. El tercero y el segundo. El primero ya me saca bastante. No sé si tengo suerte. probado a ver si podías jugar con mando, eh, porque en la tableta hay algún juego que yo activo el mando y me deja, pero en esta ocasión con este juego no, no me ha dejado poner el mando de PlayStation, así que nada, tengo que jugar con los dedos. Ya veis esos chismes verdes, esos cuadrados verdes es donde tienes que poner, nos hemos vuelto a chocar. Hoy tercero, somos cuatro, ¿vale? cada carrera son cuatro deportistas que hacen el descenso. Bueno, aquí en España hay un tío que se llama eh, Derek Blanquer, que está esponsorizado por Miller, que es una marca cántara de skateboard, y el tío es campeón del mundo de esto. Lo podéis buscar en Instagram o en YouTube. Derek Blanquer, es una auténtica bestia. Van equipados con monos de, de motociclismo, con cascos y, bueno, flipas, con botas, con guantes. Claro, imaginaos bajar montañas a toda velocidad y, claro, si te caes, eh, como hemos visto en la película de y caes con tu cuerpo. Todos los rasponazos serían brutales. Mira, a ver que nos hemos chocado. Pues imaginaros ¿no? La, lo que puede suponer. Mira, voy segundo en esta ocasión. Bastante cerca, aquí igual he pencado porque voy lesionado, así que no merece la pena. Vamos a seguir. No sé qué tal os está pareciendo el juego. Yo la verdad es que soy bastante paquete, pero bueno, la verdad es que los gráficos comparado al RAW RAMS que os puse la otra vez de Skate, pues la verdad es que este mejora bastante. Es una pena que no consigo poneros el Tony Hawk. Yo tengo el 2, que no consigo ponerlo porque no sé qué. Así como el de Kelly, sí que le podía poner. No, como es una demo el que tengo de Tony Hawk no me deja ponerle porque ese sí que es guapo y en ese bueno pues controlo un poco más creo que no me voy a tener monedas no sé si va a ser la última carrera venga si no nos salimos del juego y volvemos a entrar para recuperar ahí e. venga a ver si tengo suerte y gano esta carrera la verdad es que no sé muy bien cómo sé cómo se va accediendo a otras a las otras ganando carreras vas accediendo y vas abriendo, habilitando circuitos. Lo que no sé es cómo se habilita para que tengas nuevos skates o nuevos avatar. Supongo que tengas que subir muchos niveles. Bueno, ahora vamos en. Me pone que voy segundo. Joder, pues no he visto a nadie delante mío. Bueno, aquí el aliado Sigo segundo. Voy lesionado. Bueno, pues noche interesante. ¿eh? A ver si consigo llegar a los 150 followers. De momento voy 148. Así que si tenéis algún amigo y les podéis comentar. Que tengo este canal dedicado a los deportes de deslizamiento, os lo agradecería porque estoy a 2 de acabar el año en 150 personas viéndome en Twitch. Bueno, pues nada, aquí me voy a tener que salir porque no tengo ahora dinero, tengo solo tres rayos. Entonces, vamos a irnos aquí. Me salgo del juego, eh, vuelvo a entrar. Y así ahora con ese truquillo me, creo que me vuelven a dar 100. Bueno, ahí te puedes suscribir para tener todos los monobatines y demás. Bueno, vamos a ver. Tengo que pasarme esta para que me habiliten la siguiente. O sea que me lo tengo que hacer sí o sí. Venga, vamos. Ahora he quedado segundo, o sea que cada vez lo tengo más cerca. No sé si patináis vosotros. Normalmente la gente de interior suele patinar más que nosotros los que vivimos en costa, porque nosotros según Ayolas nos vamos a surfear. Pero sobre todo la gente de interior, no sé si Pecho sigues es por ahí. Y patinas hay en Madrid. O Nacho, si ha patinado ahí en Zaragoza, por ejemplo, o Cruz y Roro. Tanto en su etapa aquí norteña como ahora en Madrid. Si os gusta el skate, si habéis patinado alguna vez. De críos, seguramente alguna vez habéis hecho, habéis patinado o con el patín de algún amigo. Y bueno, pues esto es el sur de asfalto, ahí desafiando las colinas. Y ahora, mira, ahora voy primero, vamos a ver si no la lío por hablar, por hablar, vamos a ver si no me caigo y consigo acabar esta primero. Si no me caigo. ¡Guau! Wow, ¡Qué liada. A ver si consigo acabar primero. Que eh, deshabilitaría la siguiente pantalla. Sí, sí, lo voy a conseguir. Me ha venido bien que se hayan chocado ellos. Al principio. Y mira, con buen tiempo además. Victoria ahí a tope. Victoria a tope. Así que nada. Conseguimos pasar a la siguiente ronda. Y a ver si conseguimos ganar esta y habilitamos la, la etapa 3. Venga, vamos ahí en el pelotón. A ver si no me choco. Uah, qué pena ahí que me he comido. Esta, esta vez ha sido culpa mía, la verdad. Me he comido al chico de azul. No que nada, quiero ir deshabilitando. Ah, las tres son con obstáculos. ¿Veis, no? Eh, te ponen unos conos. Solo tuve una breve experiencia con los palatines. Mi primera novia de pequeña me enseñó, pero nada no de skater. Pero me apasiona el sur, no sé qué, me mucho verlo. Sí, la verdad es que es una pasada. Todos los deportes de deslizamiento, sea cual sea. Este es el mismo circuito, con cuatro rivales, pero hay, hay obstáculos, ¿vale? Hay obstáculos que tenemos que ir sorteando. Ya veréis, son como unas líneas de meta, digamos. Ah, me, me he caído, nada, esta ya no, no la gano. Así que, bueno, me va a salir mejor. Me voy a gastar la pasta y me voy a dar a otra. No hay idea cómo sería mi experiencia. Bueno, poco a poco. Nadie ha nacido aprendido. Bueno, vamos a ver. Esta es, eh, encima de tener los nervios con los tres, que mira, esta vez me ha comido el tío por detrás. Me ha comido literalmente por detrás. Eh, una vez que vamos, nos van a salir unos obstáculos que tenemos que sortear en mitad de la carrera. Esos conos de ahí. O sea, es decir, derrota. Tengo que intentar llegar pronto para, para llegar. Ya ha vuelto esto. Muy buenas, Monty, ¿qué tal estamos? En breve inicias tú tu stream, ¿no? Creo que dijiste que once y media. Supongo que has estado en el gym. Pues nada, hoy estamos con Downhill. Hemos estado casteando, hemos estado haciendo muchas cosas. Y bueno, pues ahora nos hemos puesto con un juego de skate. Ahora voy lesionado, ¿me veis ahí con esa pose? Que voy hecho un cristo. Y bueno, pues nada, tengo que intentar eso, ir primero o segundo. Estas son las netas volantes, que las tienes que ir sorteando. Voy primero, el problema que tengo es que voy lesionado y entonces me cuesta bastante más girar, ¿vale? Y es probable que me vuelva a quedar trabado, ¿no veis? Ahora voy segundo. Nada, lesionado, es muy difícil que, que gane este circuito. Y encima, mira, me va a chocar. Me va a quedar ahí trabado. Bueno, por lo menos de momento no me están descalificando por tiempo. A ver, voy lesionado, vamos a echar otra. Eh, lo he cancelado, tengo que preparar un proyecto de YouTube. Ah, vale, bueno, pues nada. Espero que ese proyecto sea tan interesante como los directos que haces y podamos disfrutarlo. Me suscribiré. ¡Wow! Nos hemos chocado. Bueno, estamos cerquita, vamos a por ellos. Que les tenemos ahí muy cerca y se van a caer. Se van a caer. Si no me pongo nervioso, voy primero. Voy primero y puedo deshabilitar el siguiente, el siguiente nivel. Así que nada, ahora voy primero. Tengo que ir súper tranquilo y bueno tengo que ir sorteando todo lo que me vaya saliendo porque voy primero y les tengo bastante lejos ¡Ah! me voy a chocar bueno sigo primero vamos a ver si no me caigo estas cosas son las del directo ya sabéis Uf, pasado el límite ¿eh? es que como no utilizo el freno ¡buah! me he caído ¡Buah! me he puesto segundo no ves la aliado un circuito que tengo súper conocido y super controlado. Me voy a caer en la última curva y me adelantan y quedo segundo. Eso son los nervios de la competi. Derrota, ¿no es? Tengo que preparar un proyecto de todo, espero que incluso más, relacionado con el mundo gamer y la salud. Así que no digo nada más. Joder, pues muy guapo, tío. Muy, muy guapo. La verdad es que muy interesante. Eso que nos pones. Venga, vamos a por ello. Si no me choca la tía que va detrás mío, todo va bien. Bueno, yo no chocaba de al delante. Venga, vamos ahí segundos. Hay que intentar no fallar. Se ver si comparaba al otro que os puse de skate, este, los gráficos ya son bastante más currados. Y el juego está bastante más divertido. Bastante pique. Porque coges un mogollón de velocidad. Pero claro, controlarlo con, el, con los dedos. La sensibilidad de la tablet y demás es complicado. ahí me han ganado. Sabéis que ahí están esos puntos de metas. Como que a fisio es aportar mi granito de conocimiento a la comunidad, no, no joder. Es brutal lo que nos estás planteando aquí en el directo. La verdad es que me gusta muchísimo la idea. Ya sabes que yo también me dedico al deporte. Y concretamente yo del surf. Llegué tarde, tío, eh. Ahora me arrepiento de no haber estudiado CAFIC. Bueno, mi época hubiese sido INEF. Nunca es tarde, ¿eh? Pero... Estudié otra carrera, estudié turismo y descubrí tarde mi vocación como docente. Ahora doy clases de, dentro de ese módulo de grado medio. Soy profesor. Ah, perdí. Y, y la verdad es que me hubiera gustado estudiar la carrera porque... En el bloque común del grado medio eh, estudias muchas asignaturas, que vosotros si hacéis los grados medios de las especialidades los tenéis evidentemente convalidados, pues son asignaturas de la carrera. Y la verdad es que hay cosas muy muy interesantes, sobre todo lo que, las planificaciones y demás, eso me gustó mucho. Uah. Vamos a empezar otra. Cinco rayos. No sé cuánto dinero me queda. Está difícil este, ¿no? Sí, ahora estoy en la tercera etapa. O sea, en la tercera prueba de la segunda etapa. Me he pasado la primera a la segunda. En esta voy también con rivales. Solo que hay unos puntos intermedios de tiempos que tengo que pasar antes que ellos. O muy cerca de que vaya primero. Si no quedo eliminado. ¿Vale? Entonces hay unos pasos intermedios que encima corta, que son estos. Que encima son unas metas volantes. Y bueno, tengo que intentar, eh, ya os digo, ir primero, segundo siempre con buenos sin caerme y pasar los intervalos eh, lo mejor posible, porque si no me, me, me eliminan. Esta es la tercera. Si gano esta, eh, digamos que pasaría a la siguiente etapa ya. Ahí se me ha ido bastante el tío. No, voy a quedar segundo en esta bajada. Eh, he ganado la contrarreloj. No es, me ha ganado. He ganado la contrarreloj y luego la siguiente, eh, que es lo mismo, pero con los, con los rivales. Y esta se me está haciendo más difícil. Yo es que la vocación de entrenador me llevo con 14 años y mi madre siempre quiso que acabase de bachiller como mínimo así que me lancé a por ello de tiro. Pues sí, la verdad es que aceptaste. Aceptaste de pleno. No, si yo llevo dando clases de surfing... Eh, muchos años también y, y antes de estudiar la carrera ya era profesor de surf pero luego cuando aquello había titulaciones muy básicas no había los grados medios y nos sacábamos cursos que eran muy muy cortitos eran privados de las federaciones y, y luego ya llegó el grado medio y ahí ya es cuando cuando me, me ya mi vocación sí que se hizo más grande y dejé mi profesión para dedicarme a esto Voy a tener que empezar a... Si con la tablet es tan grande, no me da con los dedos para llegar al freno. Entonces, claro, no puedo soltar los laterales y no me da para el freno. Calculo que con un móvil, que es más pequeño, pues puedas pisar freno y no me caería tanto. Pero claro, aquí es, me es imposible pisar el freno. No me dan los dedos. Y no tengo una mano pequeña, pero no me dan los dedos. Bueno, vamos primero, Sara. A ver si no me pone nerviosa la chica que va detrás mío. Bueno, primer parcial, si no me choco paso primero. Venga, va. Uy, ya sabéis que los nervios de jugar en directo se notan. Oh, mira, que no me había caído. Qué buena leche. Ya estoy lesionado. Venga, otros cinco. De Los rivales y el directo. ¿Y qué estás hablando? Venga, ahí vamos. Me caigo por la cuneta. Ahí abajo lesionado, fuera. Siguiente. Me queda poco dinero, ¿eh? así que tengo que darle caño. Bueno, pues vamos a en el directo. He batido el primero y el segundo. Vamos a ver si este tercero le consigo. Es muy sencillito el juego, pero la verdad es que es bastante difícil. Sobre todo jugar con los dedos en una tablet tan grande. Bueno, mira, bajaba ya cañón. Pero yo creo que el primer parcial, según entren en ellos, me van a eliminar. Bueno, mira, voy a conseguir pasarle. Vamos a ver si consigo pasar el segundo parcial en tiempo. No, me caí por el barranco. Nada, vamos a empezar de nuevo. Todavía tengo pasta. Ahí creo que la he liado porque me he salido y ahora me va a costar más entrar. Ah, mira, me la tengo habilitada. así ah, la tengo habilitada porque no la, la otra. Bueno, vamos a ello. ¿Qué? ¿Cómo lo veis? ¿Os gustan este tipo de juegos? Los pongo en el canal. El próximo día ya sabéis. Hoy es el último programa del año. A ver si consigo esos 150 followers. De momento no lo estoy consiguiendo, tengo 148. Espero que algún amiguete vuestro me siga. Y así llegar a los 150. Que me gustaría acabar el año en 150. Y nada, eh, empezaré el año con el otro juego que se llama Search or Surf. Que está en Steam a 4 euros. Ahora hay un 50%. Así que nada, eh, eh, haré un gameplay, todo un programa largo sobre ese juego. Que la verdad es que está bastante interesante, es muy real y muy surfero. De lo que nos gusta a los surferos, que ya hablaré en ese programa. O Será el domingo. Entonces pues ahí se mito siempre miércoles y domingos. ¿No? no tengo tiempo para mucho más. Mañana es día de olas, así que. A pesar del frío, intentaré ir a surfear para despedir también el año en el agua. A pesar del frío, hay menos de 10 grados el agua. Iré súper abrigado. Venga, vamos. ¿Por qué me pone segundo? Si no me ha adelantado nadie. No lo entiendo, no puedo ir segundo. Si no me ha adelantado nadie y, y no me han eliminado. No hay nadie ahí. ¿eh? Derrota. Pues no había nadie. Tienes que hacértelo de afiliado, nene. Ya, bueno. Ya os dije que el afiliado le conseguí en mayo. Pero de momento no lo ha activado. Porque como te exige una serie. De... Ah, no tengo pasta. 5, No tengo pasta. Vale. Como te exige una serie de cosas. Eh... Ahora voy a volver a ser padre. Y no sé si voy. Porque tenéis que hacer unas horas, unas horas determinadas a, a la semana, creo. Entonces tampoco. Sé si lo lograría, ¿sabes? Por eso no. De momento no, no lo he hecho. Tengo que leérmelo bien todas las cláusulas. Para ver cómo, cómo va el tema. Porque ya te digo, en, ahora a finales de enero voy a volver a ser padre Y, y se complica todo. Si no me exigieran horas, sí que lo haría, porque los miércoles y domingos yo creo que podría seguir haciéndolos. De hecho, si os fijáis, eh, bueno, os podría pasar las estadísticas. En socio, tengo conseguidas dos de las tres cosas que se puede. Lo único que no tengo es la media, que claro, necesitas una media de 75. Y claro, mis medias son de... Aunque últimamente tengo muchas views, eh, mis medias son de tres y pico. Entonces, claro, no, es imposible. Necesitas 75 en socio. Pero las otras las consigo. Las de... Las otras dos que te pide las tengo. Conseguidas esta semana. Las tenía esta semana. Conseguidas. Derrota. ¡Buah! Gracias, gracias. Pues nada, descansar. Mañana estaré atento por si hacéis algún stream por la mañana. Tanto Nacho como Vicky. Que sois unos auténticos cracks. ¡Wow! Mira, me he comido sus skates. Qué pena. Mira, ellos se han vuelto a chocar ellos. Ahora solo tengo uno delante. Lo que no entiendo es el que me ha ganado antes, que es que no le he visto pasar en ningún momento. Yo no me había caído. No sé cómo me ha ganado, la verdad. Ahora, por ejemplo, a este sí le estoy viendo, pero es que antes yo no me caí y no sé cuándo, cómo, cuándo me han adelantado. Uf, me he bajado por los pelos. Buenas noches, descansar, pareja. He puesto el canal de rock, de soundtrack de la beta. Ya sabéis, lo podéis poner y... porque la música es libre para nuestros directos y tenéis la opción de ponerlo en el OBS o en el Streamlab OBS como fuente. Y ponéis, eh, lo enlazáis, ponéis el canal que queráis y entonces no os tenéis que preocupar y tenéis el volumen y todo eh, ya en Streamlabs. Y no os tenéis que estar preocupando. ¿Vale? O podéis eh, mutearlo, podéis hacer lo que queráis, como como cualquier otra cosa que tengáis en el canal, el micrófono o demás. O los vídeos o demás, que pongáis. Está bastante guay. Está en es beta, pero bueno, ahí. Canales de todo tipo de música, a mí me gusta todo tipo de música, entonces iré cambiando. Yo he puesto rock and roll, que pega mucho con el skateboard. Aquí la voy a liar y me han adelantado. Qué abuela, Iba primero, me podría haber pasado el nivel, pero bueno, ahí estamos. Bueno, no estoy tan eufórico como antes porque en el casteo, en esa media hora de casteo. Me he dejado la vida, tíos. Pero bueno, aquí estamos de nuevo a tope. Y tengo que mirar, antes de nada espero, a para aquí. A ver si consigo hacer esto. A ver si cuando escribáis me sale el chat. Porque no sé por qué no me está saliendo ahí en el cuadradito. Se me ha salido, Se me ha salido el juego. Vamos a ver qué pasado. Pues nada, hora y media de programa. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Yo creo que lo voy a dejar aquí. ¿Vale? Y bueno, pues hoy hemos tenido un contenido bastante interesante. Voy a mirar qué compañeros están emitiendo. Ha vuelto Chaotic. Ha vuelto Chaotic. Está Johu también. Está Suicid RP. 4, Q3. Chaotic. Tiene 14. 14 yo lo voy a ir a Joju que es otro padre de familia. Y. Muy buenas a todas. Eh, bueno, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Hoy hemos tenido Breaking News. Hemos tenido el casteo del TS Pine Master en ese final de. El Longboard Simulator 3D Skater Rush. No he conseguido mi objetivo de llegar a 150. Sigo teniendo 148. Pero bueno, por lo menos lo hemos intentado. Es una pena que no vaya a acabar el año con 150 followers en, en Twitch. Pero bueno, todo. Bueno, todavía. Puede darse el caso de que alguien se suscriba viendo mi Twitter o, o mi Instagram, o cualquier amigo vuestro que se suscriba y me alegraría Noche Vieja. Yo creo que voy a hacer el raid a, a Joju, que bueno, es otro padrazo de familia. Y bueno, me hace especial ilusión mandárselo a él, que es del grupo, y, y bueno, pues eso ha sido un poco el programa de hoy. Espero que os haya gustado y bueno, pues eh, ya nos veremos el domingo. Domingo que creo que es día 3. Y nada, pues ahí tendremos un juego nuevo, ¿vale? Un juego nuevo. No sé si os gusta eso que va pasando. Lo he instalado hoy. Me había visto un tutorial para que vayáis viendo las cositas. Y bueno, pues eh, un juego nuevo que es el Search for Surf. Es una auténtica pasada de juego. Así que el domingo eh, le pondré por primera vez en el canal, ya sabéis, está en Steam y lo han bajado un 50%, hasta 4 euros, casi 5. Así que espero que, que os guste, ¿vale? Como ya os he estado poniendo anuncios y comerciales, voy a terminar directamente haciendo el raid. Eh, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y por seguir el canal y por estar aquí atentos en todo momento de lo que ha acontecido en Esur, tu canal de Surf Gaming. Ya sabéis, pura vida.